Ezaguna gaur hemen ez dabaida zaharra gainera. Sozialistak nahiago genuke beste gai batzuei buruz egitea. Nahiago genuke, ganbara honetan, iritarrak egunero galdetzen dizkiguten arazo horiei buruz ez dabaidatze. Langabesiari buruz, zerbitzu publikoen egoerari buruz, edo handitzen doazten desberdintuazunei buruz. Ez dirudi, Kataluniako adierazpenak, Euskal Iritarrei gehiegi kezkatzen dienik. Ez dirudi ez da ere, proposamena orkestu duen talde berari gehierik eskatzen dionik. Zei hilabete pasabai dira, erregistroan sartu zenetik eta gaur arte ez duzue martzan jarri. Gure ikuspuntutik oportunismo utza. Proposamena bera zaharra geratu da gainera. Denbora honetan, Kataluniako gertaerak zuen ekimena guztiz gainditu dute. Artur Mas eta bere lagunek martzan jarri duten bidai soberanista atzean utzi zaituztete. La propuesta, pues, ha quedado vieja y desfasada. Seis meses en el cajón y, como no tenían nada más a mano para traer aquí sobre Cataluña, han sacado del fondo del armario esta iniciativa. Pero nosotros, como hemos dicho siempre, no esquivamos este debate. Creemos que la propuesta parte de un supuesto radicalmente falso. Piden que esta Cámara, y lo he visto en la enmienda transaccional firmada con el PNV, Piden que esta Cámara tache de proceso democrático la resolución de soberanía realizada por el Parlamento de Cataluña y proclama el derecho de los pueblos a decidir su futuro. No estoy de acuerdo, es demasiado fácil, demasiado simple. Tener la mayoría, incluso la unanimidad a veces, no significa que sea el único requisito para que una decisión tenga el marchamo de democrático. Hay muchas más condiciones, como definir el sujeto que decide o que la decisión se produzca en el ámbito de nuestras competencias. Este Parlamento puede decidir muchas cosas, pero no puede ir, por poner un ejemplo extremo, a declarar la guerra a Japón o derogar un tratado de la Unión Europea. No tenemos competencia. Por tanto, no juguemos a la confusión. Las aspiraciones ideológicas no son derechos fundamentales indiscutibles. En un sistema democrático uno no puede decidir todo lo que le apetezca. Y como ha señalado hace poco el escritor Javier Cercas, ciudadano catalán, por cierto, por muy libre y soberano que te sientas, no puedes decidir saltarte un stop porque te dé la gana o no pagar los impuestos que te corresponden. Si no, le podemos preguntar al señor Arraiz por la Diputación de Guipúzcoa si reconoce la legitimidad democrática de los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanos a no pagar, por ejemplo, los peajes de la autopista. A ver qué le contestan el señor Garitano o la señora Franco sobre esa cuestión. Por lo tanto, el supuesto del que parte la propuesta es falso. Claro que existe un problema político en Cataluña, claro que sí, claro que hay que darle una respuesta, claro que hay una parte de ciudadanos también en Euskadi que no están conformes con el marco de relación con el conjunto de España, pero ese problema no lo solucionamos forzando las normas, saltándolas o jugando con las palabras para confundir al ciudadano. Si uno quiere un referéndum sobre la independencia, no puede ni debe refugiarse en una ley de consultas autonómica prevista para aquello sobre lo que sí pueden pronunciarse los ciudadanos catalanes, como si fuera igual consultar sobre lo legal o sobre lo ilegal. Por no hablar de esa confusa doble pregunta, una fórmula que podría conducir a que algo tan trascendental como la secesión de Cataluña se decidiera por un 25% de los votos. Pero lo peor no es eso. Lo verdaderamente cuestionable es que a la ciudadanía catalana se le ha vendido el supuesto derecho a ser consultado, a votar sobre su futuro, como algo inocuo y natural, sin explicarle con claridad las consecuencias que eso entraña para su vida. Hablemos claro, el llamado derecho a decidir, cuando lo invocan ustedes, es para lo que es, para decidir la independencia, no para decidir si se instala una planta de energía en un pueblo o cualquier otra cuestión. Un referéndum así o a no, o así sí, como lo plantean en el Parlamento de Cataluña, es un mal método para determinar el futuro de una sociedad si no hay un consenso previo, y mucho menos lo es para medir cuál es realmente la opinión consciente e informada de la ciudadanía sobre un asunto tan complejo como la ruptura o el mantenimiento de relaciones tejidas durante siglos y generaciones entre una comunidad y el conjunto del Estado al que pertenece. Estamos hablando de lazos afectivos, de historias, de esfuerzos compartidos, pero también de economía, de nivel de vida, de pensiones, de moneda, de pertenencia a la Unión Europea, de muchas cosas de las que se ha debatido con transparencia en Escocia y que se están omitiendo en Cataluña. Ni el en uskadir en proiektua es dacha erabakitzeko eskubidean, el bizi erabaki eta aurrera giten jarraitzean Orain dela hiru hamarkada itxartu genuen elkarbizitza esparrua hobetzean datza. Gure estatuaren onura eta gabeziak autogobernuaren ponentzian aztertzen ari gara. Lurralde historikoen legearen erreforma eta udal aurrera atera nahi ditugu. Konstituzio erreformatzeko proposamen bat daukagu. Gure elkarbizitza sendotzeko ideiak dauzkagu. de espero dugu. Es da parte bat baizik, eta dugun sistema bat El proyecto de mi partido para Euskadi no pasa por el derecho a decidir tal como ustedes pretenden practicarlo, sino por seguir viviendo, decidiendo y progresando juntos. Pasa por perfeccionar, profundizar el marco y mejorar el marco de convivencia que, nos acorda que acordamos hace 35 años con la Constitución y el Estatuto perfeccionándolo hacia afuera, pero resolviendo las disfunciones que se han detectado en todo este tiempo y también igualmente mejorándolo y haciéndolo mucho más eficiente hacia adentro. Los socialistas defendemos la vía del autogobierno frente a la vía de la ruptura, porque creemos que es la que mejor responde a los intereses y al pluralismo de la sociedad vasca, porque consideramos que no nos ha ido mal hasta ahora y porque creemos que siguiendo juntos nos puede ir todavía mejor. Por eso respaldaremos nuestra enmienda, que recoge los principios que venimos defendiendo, que ofrece vías de solución, que habla de futuro, de reforma y de acuerdos. Y votaremos en contra del resto porque parten de supuestos falsos, porque esconden las verdaderas voluntades y siguen bailando entre dos aguas, o porque simplemente se quedan en confirmar lo que hay, sin ofrecer cauces para dar salida a los problemas reales. Es que ricasco.